Hola, soy Lichita Nox y este es un nuevo video de reacción al capítulo 21 de Steins Gate. Y nos habíamos quedado que... ¿Qué me habían explicado? Me habían explicado que pues... Ajá, la Maricuzzi va a morir. Que la Maricuzzi va a morir. Yo soluciones no te puedo dar. Lo único que te puedo decir. ¿A dónde se va? Con dinero. Ah, del comida. Es que es un... ¿Como un manga fest? Es una buena amiga. Uy, hay que ir con plata al manga fe. Yo no sé dónde empezó todo. Pobrecita. Preocupada por su waifu. Cinco horas para que Kim muera, la Mayuri. De nuevo. Porque tú mueres también. Le va a decir. Pero eso ya salió de nuestras manos. Y yo me pregunto, ¿de dónde saca tanta plata el Daru? De verdad. ¿Hackea ahí alguna tarjeta? Pero es porque estamos ahí. Es que cada vez que Mayuri va a morir, estamos en un lugar público. ¿Por qué estamos en un callejón oscuro? Por si no hay Mayuri. Es todo por ti. そして、2人がコスプレするようにマユリが説得。
Ay, tengo miedo. Oh my gosh, eso yo te digo, ¿qué hacemos en un callejón oscuro? Caga la chica, chico. Tal vez. Corre. ¿Qué ha pasado? Se va a sacrificar. ¿Vas a saltar? Quiere que la atropellen. La Cristi. ¡Ay! Ay, yo pensé que era la Cristina porque ambas tienen la misma voz. Esta, mira, se sacrificó por nosotros. ¿Quién nos quiere matar? Es que yo te digo, ¿qué hacemos en un callejón oscuro? Primero, no podemos tomarnos un taxi. Vamos a retroceder de nuevo el tiempo. Yo tengo una idea. ¿Está desmayada o está muerta de verdad? Yo tengo una idea. Un plan. Mira, ¿qué pasa si llega la hora en la que tiene que morir la Mayuri? Pero nosotros 5 minutos antes de que ella muera, llamamos a la ambulancia y le decimos que alguien está herido. Entonces, para cuando la atropellen o lo que sea a la Mayuri, la ambulancia ya habrá llegado y la pueden salvar. ¿Qué ha pasado? ¿Estás llorando? Hay que hacer el craqueo. Otra vez. La Mayuri. O la Cristina. La Cristina. お前だってよくないと言ったろ。太陽フラグが立ってビビったんですね。わかります。順法精神に目覚めたと言ってくれ。らしくないわね。いつもの独善的な態度はどこへ行ったのよ。狂気のマッドサイエンティスト。独善的なのかいられるか。おお、陰鏡マン。そんなの全部妄想だ。設定だ。 Creo que todos lo supimos. Un montón que ya perdí la cuenta. Pero tal vez, no sé. Es que ya no sabemos, pues. Si él no sabe qué hacer, yo peor. Ay, el amor. Ah, verdad, eso es verdad, es el primer capítulo. El primer D-mail. Ah, verdad, pero ya, o sea, como te digo, su muerte de la Cristina sale de nuestras manos, creo. Uy, creo que es la Maricón, diré la Mayuri.
Me da pena. No te confundas, son lágrimas de macho. Es que no entiendo nada, yo ya no sé. Yo ya tengo un plan. Enciérrate en tu casa, chica. Ay. ¿Para qué? ¿Para que la maten de nuevo? Es que es verdad, ¿quién la mató? No lo sé. Y apaga su teléfono. ¿Estará en el cementerio de su abuela? Sí. Oye, sí, lo sueña. Nos está escuchando. No son sueños. No sé si estoy sensible o qué mierda. Ay, no, la moca ya no ya. Ah, la Susu. La Susuja, ¿no? No, ya está muerta. Estamos traumados ahora. Llevan el balde para limpiar el ataúd. Diré el... ¿Cómo se dice? Bueno, eso.
Por favor, dejen de caminar por la calle, por el callejón oscuro. Tal vez se acuerde, ¿no? ¿O no? Ay, oye, ¿qué ha pasado con este capítulo? O yo estoy muy sensible, o este capítulo ha estado muy triste. Es como que ya, demasiado. Primero, vamos por partes. La gran pregunta que yo me hago, ¿de dónde saca tanto dinero el Daru? Sinceramente, ¿se hackea ahí alguna tarjeta, lo que sea? Porque ahí habían puros miles de billetes. O sea, billetes de 1000. Sí, de 1000. Claro que, o sea, para ir a un manga fest, algo así, tienes que ir con plata, porque yo solo alcancé a comprarme unos gyoza y... ¿cómo se llaman esos dulcecitos? Bueno, eso nomás. Y bueno, sí que, o sea, no entiendo. Estamos retrocediendo. El último email que nos falta es ese, ¿verdad? El primero, el que mandamos. Y él no lo quiere mandar porque si retrocedemos ahí, vamos a ver a la... O sea, va a morir la Cristina. Pero es que no sé. Y yo te digo. Porque tienes que caminar por un callejón oscuro donde no hay nadie con la Mayuri. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y como digo, tal vez mi plan pueda funcionar. De que, por ejemplo, 5 minutos antes de que muera la Mayuri, llamas a la ambulancia. O llamas 10 minutos antes para que llegue la ambulancia a tiempo. Y cuando la maten, llegue la ambulancia y se tope con el caos, con el auto. Y no sé, le intenten salvar. Yo creo que podría funcionar. No se sabe. Ahora, el Ocarín tratando de suicidarse. ¿Puedo decir esa palabra? Bueno. No sé, yo creo que ya estaba cansado mentalmente y bueno, pues dijo a ver si pasa algo. Y dijo, bueno, a ver si pasa algún cambio, qué sé yo. Y la verdad que, o sea, me gusta porque me gusta la Cristina, porque la Cristina está para él. Y la verdad que no te, o sea, cuentas con la Cristina en todo momento y la verdad que es una gran ayuda. Pero en algún momento sí se lo tenía que decir a la Maricusti sobre el que ella moría, pues. En realidad eso es lo que yo también siempre me pregunté. ¿Quién nos mató? ¿Quién? O sea, a la Cristina, a la Maricusti. ¿Quién la apuñaló? No sabemos quién. Tal vez alguien... Yo había dicho en esos comienzos de que tal vez era él. Al profesor que había reemplazado en la conferencia. Que tal vez por celos o envidia la apuñaló. No se sabe. No se sabe nada. Yo es que no te puedo solucionar, pero supongo que vamos a pensar en algún plan o algo que no lo sé, que yo no sé. Podríamos regresar a la primera línea deshaciendo el primer D-mail y cuando veamos a la Cristina muerta podríamos mandar un D-mail para retroceder otra vez y salvar a la Maricusi o no. Ese capítulo estaba muy, muy emotivo. Me ha gustado el flashback de Mayuri con Ocarín. Y la verdad que la Mayuri tenga sueños de cada vez que muere, o sea, de la forma en que ha muerto todas estas veces. Yo creo que, yo no sé, no, una explicación no te la puedo dar, pero yo creo que así como las demás se han estado acordando, tal vez la Mayuri no se acuerda, pero lo sueña. Y pues la Maricusi yo no sé qué hace volviendo a ese laboratorio. O sea, siento que algo malo va a pasar. O tal vez se va a acordar quién la mató. Puede ser que se acuerde, ¿no? ¿O no?